paso de ahí es el tercer neumático más grande de toda Pandora. El orgullo de los Hodunk. Se pondrán como una moto si lo vuelas por los aires. ¡Échate para atrás! ¡Esto va a ser alucinante! ¡Es el emblema de los Zaphod! Y a mí rodeada de una panda de idiotas que antes se comerían un bebé que ayudar a criarlo. Eso y que una vez Jimbo le dijo a Moxie que matara a no sé quién si no quería que me convirtieran en la esposa del clan. Ella no quiso saber nada. Pues sí. Buenos recuerdos. ¿Por qué no vas a salvar de Holy Spirit cerca de Overlook y les das unas hostias también? De la familia Zaphod. ¡Uy, uy, uy! ¡Anda que no se van a cabrear cuando vean lo que les hemos preparado! Hay un método infalible para cabrear a un Zaphod. Arruinarle la bebida. Pon una de esas cargas en el alambique y echa a correr. ¡Échate para atrás! ¡Esto va a ser alucinante! Solo tenemos que enfrentar a ambos bandos para ver quién sobrevive. ¡Ya verás qué risa! Atención, residentes de Overlook. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? ¡Que me aspen! ¿Eso que veo es el emblema de los Hodunk? ¡Esos bastardos han roto la tregua! ¡Lamentaréis el día en que os metisteis con Mick Zaphod! Parece cabreado. Seguro que ya trama algún contraataque para los Hodunk y necesitará ayuda de alguien como tú. ¡Coged todos vuestras armas, que vamos a linchar a esos Hodunk! ¡Os pagaré con sangre, alcohol y balas! ¡Venid al bar de Holy Spirits! ¡Atención, residentes de Overlook!
Hola, recluta. Te damos la bienvenida a los Safford. No habrás visto al malnacido que ha destruido mi destilería. Te pondré una copa. ¡Maldición! ¡Está seca! ¡Esos Hoduncan han destruido mi destilería! ¡Eso es la puntilla! ¡Ya no hay tregua! ¡Tú! ¡Tenemos que hablar! ¿Vas a ayudarme contra esos puñeteros Hodunk? Bien. Si hay algo que les guste más que meterle mano a sus hermanas, son los coches. Quiero que salgas ahí fuera y les estropees la carrera. Entra en mi sótano. Has escogido a la familia adecuada en esta guerra. Hace mucho tiempo, un Hodunk ahogó a unos chicos de los Safford en el arroyo. Después de que un ex-Hodunk matara a mi Lucky hace unos años, hicimos una tregua. Pero tras lo ocurrido a nuestra destilería, parece que volvemos a estar en guerra. Coger esa dinamita. Eso es. Ahora ve a The Dust. Si me necesitas, estaré en el bar. Moxie no te ha comentado nada de mí, ¿verdad? Jack es lo peor que le ha pasado nunca a este planeta.
Hadong celebran una de estas carreras de vez en cuando. Quiero que coloques las cargas en los fuegos artificiales que han dejado en la pista. Cuando los enciendan, les reventarán en los morros. ¿Revisando los fuegos artificiales? ¡No hace falta, si ya lo he hecho yo! ¡Gracias de todos modos! La dinamita está en su sitio. Dirígete al control de pirotecnia de los Hodung. Desde allí podrás ver la destrucción en todo su esplendor. Pirotécnico, sin testigos. ¡Dan, dan, dum! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Vienes a desearme suerte para entender estos fuegos artificiales? Llega con la niña pase zumbando en plan ¡Nion! Y yo le dé a los fuegos artificiales, llegan ¡pum! Y las nenas se pongan ¡bien! Es lo mejor que hay. Menos aquella vez que me hice una comba con dos gatos atados y lo puse todo perdido de sangre y pelo. ¡Es la hora de las carreras! ¡Tres, dos, va a empezar! Detona la dinamita cuando los coches pasen cerca. ¡Los coches acaban de llegar a la rotonda! ¡No puedo creer lo que veo! ¡No parten la vista del... La carrera va a empezar. Detona la dinamita cuando los coches pasen cerca. ¡Armamento valioso! ¡Alejaos! ¡A no ser que queráis volar! ¡Ya! ¡Bien hecho, encanto! He visto las explosiones desde aquí. Vente a mi garaje y a ver si podemos ayudar a los Hodunk a vengarse por el estropicio de su circuito. Thank you.
roja entre los dos clanes, vas a ser el último hombre en pie con un puñado de dólares. Yojimbo. Esto es una transmisión eco de alcance planetario solicitando soldados fuertes y leales que no hagan preguntas. ¡Ayudad a la familia Hodung! Papá quiere que le ayudes en su guerra contra esos gusanos de los Sar. Vas a robarles el dinero de su escondite. Un contacto nuestro en The Highland tiene los detalles. Ve a buscarlo.
Los Safford guardan su dinero en un escondite cerca de aquí, pero no sabemos dónde. El encargado de moverlo sale del bar de los Safford de vez en cuando. Papá quiere que lo sigas al escondite y lo robes, pero no te acerques demasiado a él. Ese es el tipo. Síguelo hasta el escondite, pero procura no acercarte demasiado. Los malditos Hodunk llevan años intentando matarnos. Venga a decir que ese tal Scooter que mató a Luke ya no era parte de la familia, pero nosotros sabemos la verdad. ¿No? ¿Voz en mi cabeza? ¡Buen chiste, voz en mi cabeza! Siempre sabes lo que hay que decir. ¿Me están siguiendo? ¡No! ¡Imposible! Unos años más de estos viajes al escondite y puede que papá empiece a quererme por fin. Soy mucho mejor hijo que Lucky, soy vivaz, más parlanchín y no me han enterrado vivo en una tumba poco profunda. Esa es una de mis mejores cualidades. Estoy de acuerdo, voz en mi cabeza. Ya casi estoy en el escondite. Estoy impaciente por entrar y no sufrir una emboscada. Esa es mi parte favorita de estos viajes, la verdad. Que no me sigan y me tiendan emboscadas. ¿Hay alguien? ¡Por fin su escondite! ¡Cárgate al mensajero y coge todo lo que haya! ¡Virgen Santísima! ¡Quieren quitarme la pasta! Sé que puedes abrir todas las cajas ahora que tienes la llave del mensajero.
creo que traman algo bastante feo para vengarse de esos Hodunk. Gracias por ayudarme en esto, por cierto. Mi madre siempre decía que no sobreviviría a una guerra de clanes entre estos idiotas. Supongo que una parte de mí quería demostrar que se equivocaba. ¡Cuántas decisiones!
Ahí va. Se me ha olvidado una cosa. Otro encargo para ti. Reúnete con mi hombre en The Dust. Él te dará los detalles.
mataron a mi chico. Los Hodunk enviaron a un paleto que siguió a mi Peter hasta... Nuestro escondite para el dinero y lo asesinó como a un animal. Nunca le hizo daño a nadie. Solo se puede hacer una cosa: reducir sus caravanas a cenizas, a ser posible cuando se haya puesto el sol. Quiero ver sus casas arder contra el cielo nocturno. ¡En marcha!
los depósitos de combustible y dispárales con un arma incendiaria. Quizá parezca brutal, pero empezaron ellos. Con un arma ígnea. Las balas normales rebotarían. ¡No os acerquéis un pelo a nuestra caravana, gente! Llevamos material muy valioso para papá Hodunk y no nos van a volver a robar. Se lo van a tomar a la ligera. Cuando decidan contraatacar, van a contraatacar muy duro. ¡Hey! Little Linda Lou, me han dicho que quieres saber por qué hay que matar a los Safford. Por dos razones, nena. La primera... Hace generaciones, un cabrón con pintas llamado Connor Safford se benefició a la abuela Hodunk y luego casi la mata para que nadie se coscase. La masticó una y otra vez con sus enormes dientes verdes. Y los Hodunk no podemos perdonar semejante afrenta, ¿no crees? Esa es la primera razón por la que deben morir. La segunda es que si no los matas, tendremos que pegarte un tiro entre tus ojazos azules por desobedecer a la familia. Y no queremos eso, ¿verdad? Hace algunos años, un antiguo Hodunk mató a mi hijo Lucky. Muy pronto celebraremos nuestro velatorio anual en su nombre. Sería un honor que asistieras.
Los Safford han ido demasiado lejos. ¡Necesitamos un asesino! ¡Y lo necesitamos ya! Han quemado las casas. Pues ahora les vas a arruinar el velatorio anual de su difunto Lucky. Pero no dejan asistir a nadie, es obvio. Hay un bar en Sanctuary. Lo lleva una traidora de quien los Hodun no hablamos nunca. Ve allí ahora mismo y emborráchate. ¡Y no lo digas por ahí! ¡Gracias por el eridio, colega! ¡Sabes dónde encontrarme! Solo es cuestión de tiempo que Jack nos liquide. Eso es fuerte. Sigue bebiendo hasta que veas borroso. Los Safford no te dejarán pasar hasta que no distingas las huellas de él y de las curvas de Moxie. ¡Acabamos a casa, Susuana! ¡Claro! Perdona, papá. No hablamos de los traidores que abandonan nuestro clan. Lo siento. ¡Adelante! ¡Pasa! ¡El velatorio va a comenzar! Tómate tu tiempo. Busca un buen sitio desde donde disparar. ¡Y mátalos a todos! Estamos hoy aquí para conmemorar la vida de Lucky Sliden Safford. Lucky era un buen hombre. Con su corazón afable y su noble espíritu,
Lucky trajo la alegría a las vidas de los que conoció, sin contar a los que mató. A Lucky le encantaba beber, le encantaban las mujeres, le encantaba la vida. Pero no pensemos solo en el recuerdo de Lucky, sino en los gañanes despreciables que nos lo arrebataron, en la inmoral y repulsiva progenie del clan Hodunk, a quien llaman Scooter. Escuchadme, amigos Safor. Venceremos a los Hodun y entonces vengaremos de verdad a Lucky. Más bebida. En fin, ya puedes volver. ¿Arruinando velatorios? ¡Malditos Hodunk! ¡Se acabaron las contemplaciones! ¡Lucha a muerte! ¡Safor contra Hodunk! ¡Vamos! Parece que la guerra está a punto de terminar. Parece que se han mosqueado. Ven a mi desguace echando leches y veremos cómo poner fin a esta guerra. ¿Qué parece si acabamos con esta guerra de clanes? No te habrá enviado Moxie, ¿verdad? Te juro que si me manda otro mercenario para convencerme de volver a Sanctuary, se me va la cabeza.
Parece que los Afor y los Hodunk se están preparando para el enfrentamiento definitivo. Y en tus manos está decidir quién ganará. Sal ahí fuera antes de que empiecen los tiros o te perderás la mejor parte. ¡Oye! Por fin vamos a acabar con estos Hodunk. Ven a vernos junto a la estación de trenes de Lynchwood. ¡Eh, colega! ¡Tenemos a los Afor en el punto de mira junto a la estación de trenes de Lynchwood! ¡Ven a vernos para rematar esta rencilla de clanes! A esto solo va a sobrevivir un bando, y en tus manos está elegirlo. Cuando empiecen los tiros, tú revienta al que más coraje te dé. Y ten cuidado, cuando empiece la refriega, no podrás irte hasta que una de las dos familias haya sido eliminada. Soldado, ¿vienes para ayudarme a liquidar a estos paletos? ¿Cómo leches va a ser tu soldado si está con nosotros? ¡Chúpame las verrugas del culo! ¡Estoy hasta aquí de las mentiras de los Afford! ¡Se acabó! ¡Ya vale! ¡Dispara a Tector! ¡A la mierda! ¡Dispara a mí! ¡Que te des! ¡Dispara a él, cabrón! Sabía que estarías con los Safford. Tenemos que hablar. Has tomado la decisión correcta. Ten, es una herencia familiar. Dale buen uso.
banda de indeseables extrayendo iridio en Tundra Express. Quiero que descubras para qué lo quieren y quiero que te los cargues, en el orden que prefieras.